muchísimas gracias por haber asistido hoy a este día histórico. Gracias. No, estamos trabajando. Tenemos que tratar de coincidir en 4 o 5 puntos con todo la oposición. Para así como el gobierno viene por nosotros, nosotros vamos a ir por el gobierno, pero en las urnas. Vamos a la opinión, democráticamente. Opinión con los chicos de 16 años. ¿Cómo? Que van a votar 16 años. Bueno, yo creo que los chicos habría que capacitarlos. No se puede poner a una criatura que no tiene antecedentes para que vote. Venegas, un mensaje desde la Patagonia a la presidenta de la Nación. ¿Cuál es? A la presidenta de la Nación, que se dejen de mentir, que reinviertan en la producción y en el desarrollo, que es una vergüenza que en un país que produce alimentos se estén muriendo nuestros hijos de hambre. Y respecto al mínimo vital y móvil, ¿ustedes están en desacuerdo? Totalmente en desacuerdo. No puede un trabajador pagar para trabajar. Esto es una vergüenza. Yo digo, habría que preguntarle si los exportadores pagan impuestos a las ganancias. No pagan. ¿Por qué tenemos que estar pagando los trabajadores? Pues ya no hablo de lucha. ¿Cuándo puede ser esa lucha? Bueno, la lucha, si realmente no hay respuesta, no escuchan a los trabajadores, se va a implementar un plan de lucha seguramente, como lo hemos hecho en todas las etapas del país. ¿Presentan un petitorio con puntos además de las firmas? ¿Presentan un petitorio con puntos además de la firma? ¿Qué incluye eso? Nosotros vamos a conseguir 1 millón de firmas para presentar esta iniciativa privada que se dice por las asignaciones familiares de los trabajadores. ¿Cuál es la opinión del Vudú? ¿Cómo? ¿Cuál es la opinión contra Vudú? Vudú es uno de los funcionarios más corruptos que tiene este gobierno. Gracias. Gracias, chicos.